lo que debe ser la costa, verano, música, rock, la música de los jóvenes, ¿qué más? La movida del rock se mudó a la playa, por lo tanto es... El rock en Ojotas, y nos cuenta el Bebe Conte Pomi cuáles son los lugares, los puntos turísticos en donde va a haber estos espectáculos. Ya es un clásico de verano. Como todos los años, el combo se hace perfecto. Calor, sol, olas o montañas y rock del bueno. Esta vez hay para todos los gustos, visitas internacionales y los locales de siempre. De día y de noche, el rock invade los lugares turísticos para que los fanáticos sigan despuntando el vicio. Mar del Plata, sin dudas, es el lugar preferido por los rockeros. Siempre soy, sos parte de mi ser. Gustavo Cerati abre la temporada el 6 de enero con un recital gratuito en la playa Rock and Pop Beach. De cualquier modo que te toque esta vez. En el Parador Arena Beach, la fiesta va a estar a cargo de La Mancha de Rolando, Catupecu Machu, Los Auténticos Decadentes y Tour. Ya a la noche, y sin el mar como escenario, van a tocar Catupecu, Cielo Raso, Babasónicos y La Mancha de Rolando. Las guitarras también van a sonar en Villa Gesell, con músicos de lujos y bandas internacionales. Se presentan Babasónicos, los uruguayos de No Te Va a Gustar, Las Pelotas y Ataque 77. Ataque también va a tocar en Mar de Ajó. Un día después, la cuota de reggae y la buena vibración la ponen los Cafres. Y la perla del verano es una visita internacional más que esperada. Con la entrada libre, UB40 va a hacer bailar a más de 100.000 personas en el Club Hípico de Pinamar el 3 de febrero. Reggae del Bueno llega a la costa para darle un poco más de calor y color a este verano que promete ser, a nivel musical, imperdible. Rain, rain, rain.